viendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos. No hay más tiempo. Liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Más de 30 personas fueron secuestradas por la dictadura sandinista durante el mes de noviembre. Y el número de nicaragüenses que se encuentran en los calabozos del régimen ya supera los 70 otra vez. Veamos esta nota de la voz de América. Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano. Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado. Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información, motivo por el que activistas por derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos. Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida. Entre los 30 detenidos en noviembre hay dos periodistas por los que la organización Reporteros sin Fronteras demanda su libertad. Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Alsped de Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Reporteros sin Fronteras condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados. Las acciones del gobierno de Managua se dan a casi tres meses del destierro a Guatemala a 135 opositores. Con las nuevas detenciones suman más de 70 a los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Por otro lado, los obispos de Centroamérica así invitaron a orar por la iglesia de Nicaragua. Nosotros, los obispos reunidos en esta asamblea, invitamos a que en cada diócesis y vicariato, en cada parroquia y comunidad de toda América Central, en la festividad de la Inmaculada Concepción, se tenga una jornada de oración por nuestra iglesia hermana en Nicaragua, como expresión de nuestra cercanía y aprecio fraterno, para que nadie se sienta solo. Este año, cuando en diferentes lugares oremos suplicando a la Inmaculada Concepción de María, desde Panamá hasta Guatemala, estaremos uniendo nuestros corazones en un mismo grito. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Era el obispo de Damlí, que es el secretario de eh, los obispos de Centroamérica, Monseñor José Antonio Canales. Así que, eh, así están llamando los obispos de Centroamérica a orar por su hermana la iglesia en Nicaragua. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña a esta hora? Estamos comenzando, pero cuéntenme para yo decirle a los amigos por dónde andan. Si andamos entumidos, si venimos cansados, acción de gracia, fin de semana largo. ¿Cuánto? 1.70, sí, estamos arrancando, pero vamos para arriba, vamos para arriba con sus me gustas. Los me gustas son muy importantes, recuerde, porque nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Siempre les pido, por favor. Que cuando vean una nota de la Voz de América comprendan, ¿verdad? Que ellos no pueden utilizar términos fuertes porque hay lineamientos dentro de las eh, cadenas internacionales que se deben de cumplir. No pueden llamar eh, dictadura, no pueden llamar dictador porque son lineamientos, ¿verdad? Lineamientos. Y uno, a mí igual me, me parece chocante pues porque decirle gobierno a la dictadura de Ortega es una cosa que, que no es discutible. Pero les pido por favor que lo comprendan. A como lo hago yo igual, porque me toca comprender a mis colegas. Por otro lado, el marrano eh, andrógino y confundido, eh, nave sin rumbo y barco sin vela, Walmaro Gutiérrez, anda en un periplo, doña Ingrid, anda en un periplo tratando de calmar los nervios de todo lo que están haciendo desde la perspectiva económica y se pega unas enredadas man. Se pega unas enredadas porque bueno, con esto de defender la ley de antisanciones, busca cómo, cómo quedar bien y siempre queda mal. Pero como es que decía Ortega, mano? ¿Cómo es que decía Ortega hace un tiempo cuando el, si van a aplicar la NICA, que apliquen todo? Que, ¿Cómo es que decía, hermano? Que existen de parte del Yankee. El Yankee siempre viene amenazando. ¿A quién no amenaza el Yankee? Que el Yankee pelea con todo el mundo. ah ¿Qué le van a aplicar a Nicaragua la neca ¿Desde cuándo lo vienen diciendo? Bueno, ¿y si la aplican qué? ¿Si la aplican qué? <laughs> ¿Cómo se ha metido eso el vetusto allá donde no el sol, no la lengua, donde no el sol con eso? Porque es increíble. Todo. A tal punto que bueno, ahora vamos con, con el andrógeno. Decían. Si nos sancionan estamos orgullosos, son medallas, son condecoraciones. Y después cómo es la cosa, hombre? Póngamelo ahí. Que nos sentimos hartos de estar siempre con la espada de Damocles o con una bota en el cuello que nos sentimos hartos. ¿Cómo es la cosa, hombre? Si las aplican qué? Son con decoraciones, son medallas, orgullo, ¿no? Estamos hartos. Y por último, en ese periplo que han dado, se pega una enredada porque hasta confiesa que él no utiliza el sistema bancario nicaragüense, lo cual es normal diría, ¿verdad? Si está sancionado como lo va a utilizar. Pero una cosa es que lo, lo, lo supongamos y otra cosa es que lo confiese. Escuchemos cómo lo dijo. Somos los nicaragüenses. Bueno, a, aquellos que, que usan el sistema financiero nacional, los que fondean la actividad de la banca nacional. O sea, y es normal, ¿no? Pero después dijo que le da gracias a Dios por no utilizar el sistema financiero nacional. Espérame una cosa, a ver, estás harto de no, bueno, de las sanciones. Después decís que no pudiste utilizar por esas sanciones el sistema financiero nacional. Y después decís que está, gracias a Dios, póngame, a de que por favor, a la parte de, donde dice que gracias a Dios que no tiene un centavo el sistema financiero. Es que siempre, aunque no tengo ni un solo centavo, gracias a Dios en el sistema financiero. Y entonces, hombre, ¿cómo quedamos? ¿En qué quedamos, ve ¿En qué quedamos, eh, nave sin rumbo? ¿Cómo quedamos? O sea, está tan confundido como él mismo, ¿no? O sea, él, él trata porque lo mandan a eso. Ahí anda en el Canal 4, en el Canal 8, en el Canal 6, en el Canal 13, por todos lados, anda tratando de apagar fuego. Y dice: ahí andan mintiendo, porque dicen que las remesas se las van a dar en Córdoba. Eso ya viene, no es no la ahorita. Ahorita es lo de las tarjetas de crédito que van a cobrarte en Córdoba, aunque la tarjeta esté en dólares. Eso lo acaban de ordenar. Lo de las remesas es lo que sigue. Pero además dice que hay confianza. Nadie puede confiar en una dictadura que en los años 80, por ejemplo, que es la misma, ¿no? Eso no ha cambiado. Se robó millones y millones con la Operación Berta. ¿Alguien puede confiar en ello? No. ¿Alguien puede confiar en una dictadura que dijo que no iba a volver a confiscar? No. ¿Alguien puede confiar en una dictadura que dijo en algún momento que no se iba a volver a pelear con la Iglesia Católica? Tampoco. Entonces... No se puede confiar y es normal. El ser humano, eh, como dice el dicho nicaragüense, el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla. Y en este caso no se sopla las cuajadas, se sopla el pasto que se va a comer la vaca que después va a producir la leche y que después van a salir las cuajadas. Porque estamos eh, sabidos de lo que la dictadura es capaz de hacer. Por eso es que hay desconfianza. Y ante esta situación, el gobierno de los Estados Unidos dijo que se mantiene vigilante sobre estas acciones del régimen con la famosa ley antisanciones y que va a responder ante cualquier intento de evadir las sanciones que están vigentes, según le confirmó a expediente público un vocero del Departamento de Estado. Este es el, el artículo. De expediente público que dice: Responderemos. Si intentan evadir sanciones, advierte Estados Unidos al régimen de Ortega. Dice el artículo o el eh, funcionario del Departamento de Estado: Seguimos monitoreando cualquier actividad que evada las sanciones y responderemos en consecuencia. Seguimos utilizando las herramientas económicas y diplomáticas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas de quienes apoyan la represión e impiden el retorno de la democracia a Nicaragua. ¿Quieren ver el artículo completo? Lo encuentran entonces en expediente público. Entonces, señor ¿qué quedamos? tan hartos? ¿Están orgullosos? ¿Si las aplican qué? No tengo reales en el sistema financiero. ¿Dónde tendrá los reales Walmaro? ¿Dónde tendrá su realito Walmaro? En un closet, dice ¿y en, en una caleta. Eh, ¿Quién le manejará la plata al marrano? Gutiérrez. ¿Qué cree usted? Sí. Uh -huh. No, pero por eso. Por... No, por eso. Él no utiliza. Él como tal no utiliza. El por eso él dice, pero después dice que gracias a Dios. Entonces, ¿cómo será eso? Primero o sea, estamos hartos y después dice que gracias a Dios que no tiene ni un centavo en el sistema financiero. ¿Cómo será eso? ¿Quién le manejará, él o ella le manejará al, al confundido Gutiérrez su dinero en el sistema financiero nacional de Nicaragua? Porque puede ser que él o ella tenga el dinero y lo tenga depositado en una cuenta de un tercero. O a lo mejor fuera, ¿no? Pero interesante. Interesante. Por otro lado, la abogada Marta Patricia Molina, autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, advierte o advirtió en su cuenta de X que si ustedes y nosotros vemos a más religiosas saliendo de Nicaragua este fin de año, es porque la dictadura les combinó a abandonar el país en lo que les queda del 2024. Veamos, dice la cuenta de X de la doctora Molina, lo siguiente, estas semanas los puestos migratorios, frontera terrestre y aeropuerto, se verán con presencia de religiosas porque la dictadura le ha dado un ultimátum, tienen hasta diciembre para abandonar el país. Terrible, sigue la dictadura actuando en contra de la Iglesia Católica. Por otro lado, y siempre hablando de la Iglesia Católica, el padre Marcos Omar Riva, quien semana a semana en su homilía hace referencia a lo que ocurre en nuestro país y en otros países oprimidos por regímenes dictatoriales. A propósito del primer domingo de adviento, que se llevó a cabo este fin de semana, indicó que Jesús le grita hoy, en adviento, a los pueblos que están oprimidos, que levanten la cabeza porque la hora de la liberación está pronta. El padre Marcos afirma que aquellos que están con la borrachera del poder, les caerá por sorpresa su final y que ni cuenta se van a dar. Jesús grita hoy a todos los cristianos, a los hombres de buena voluntad. Dice, levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Qué hermosa frase, ponérsela y dedicársela a países y a naciones y a comunidades y a familias que viven persecución, que viven la dificultad en su vida. Que el mismo Jesús hoy les anuncia que levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, dice para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente. Y aquel día los sorprenderá desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Aquellos que están eh, embriagados con, el, con la borrachera del poder, aquellos que viven en el vicio de la injusticia. Esto se les va a caer como sorpresa lo que Jesús dice hoy. Insistió el padre Marcos en que los opresores llegarán a su fin, porque todos tienen su fin, y que desde sus sepulcros ya no podrán hacer más daño, aunque así crean que lo pueden lograr. ¿Cómo vemos nuestros pueblos y nuestra gente que sale al exilio en busca de una luz, en busca de vida? Porque quieren que cese el sufrimiento humano en sus naciones, en sus familias y donde están. Las luchas por la justicia muchas veces se sienten como enfrentamientos en medio de un desorden mayor, donde la verdad parece oscurecida y parece de que la mentira es la nueva verdad. Por eso hay que levantar la cabeza como pueblo y no dudar que se acerca ya la liberación, porque nadie es eterno y todo pasa. Los opresores llegan a su fin y desde las cloacas de sus tumbas comidos por los gusanos no podrán hacer más daño. Que quede claro eso. Ni van a poder seguir gobernando desde la tumba, ni pasar leyes que matan, ni, ni se podrán gozar y llevarlo robado a un pueblo que lucha por sobrevivir. Aquí el padre Marco Somarriba nos ofrece una bella oración. Eh, pidiendo por la libertad, por la justicia y la paz en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Levantemos la cabeza también por Nicaragua. Esta oración será un poderoso antídoto contra la desesperanza y contra los cínicos gobernantes que han destruido todo sentido de ser patria. Se nos llama a animar momentos de oración y reflexión donde se pida la liberación, la justicia y la paz. La espiritualidad no solo brinda consuelo, sino que también una visión de transformación. Levanta la cabeza, oraba esta mañana yo, querida Venezuela, levanta la cabeza, querida Cuba, que tu liberación está cerca. Levanta la cabeza, mi Nicaragua, Nicaragüita, el día santo de nuestra patrona la Inmaculada Concepción. Levantemos la cabeza y el corazón por Nicaragua, por Cuba, por Venezuela. Levantemos. Levanta Nicaragua tu cabeza hacia la Virgen del Trono, la Inmaculada Concepción del Viejo. Roguemos que ella, Madre de Nicaragua, nos obtenga lo que está por llegar, el retorno de todos los exiliados y expulsados de la patria, la liberación de todos los encarcelados de conciencia, la justicia y la salvación de todos los mutilados y asesinados por los malos hijos de nuestra patria. Quiero mandarle un abrazo al padre Marcos porque. Solven las les da, doña Dick. Bien, bien logrado, padre. Le agradecemos a él que su voz esté siempre eh, alta, sonora y reconfortante. Está listo para hacer sus impuestos. Que no se le olvide este nombre: María Salas. María Salas le, implique, eh, le, oblique, eh, le invita a que no se complique con el tema de los impuestos. En. La familia Multiservices del Doral, ahí están eh, las mejores manos para que usted presente sus impuestos, maximiza su reembolso y además de eso aprovecha cada deducción. También eh, hace trámites de migración y de seguros, así que marque el teléfono 305-909-8404. Le damos la bienvenida también a El Doral, eh, la familia Multiservices del Doral que... Eh, se ha sumado a nuestra familia de anunciantes, así que muchísimas gracias a María Salas y a Federico por eh, confiar en nosotros, confíe en ellos también, porque eh, no se complica mucho usted, no se complica mucho usted y además de eso, maximiza su reembolso, aprovecha cada deducción y también obtiene diversos eh, servicios en un solo lugar en la oficina del Doral de la familia Multiservices. El Papa Francisco. Hoy dio a conocer una carta, una carta dirigida a Nicaragua. En primer lugar, déjenme decirle que no es muy común que el Papa Francisco emita una carta dirigida a un país en específico. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven en el Angelus, que ahí se refiere al tema de Siria, ahí se refiere al tema de de Palestina, ahí se refiere a Ucrania, se refiere a Venezuela, pero mandar una carta en específico tiene un significado particular. Aquí está la carta, voy a leerla, porque hay entre líneas y debajo de las líneas de lo que no dijo el Papa explí explícitamente, pero que hay que saberlo ver en detalle. Bien. Antes de comenzar con la carta, doña Deikel, cuéntame cuántos me gustas llevamos. ¿Cuántos me gustas llevamos antes de comenzar con la carta del Papa Francisco? A ver. Dice, doña Deikel, que hemos alcanzado 310 me gustas. Dele me gusta al programa. Y con sus me gustas ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos con la carta, doña Deikel. Póngame en pantalla, por favor, la carta del Papa Francisco. Dice. Carta del Santo Padre Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Nicaragua con motivo de la celebración de la novena de la Inmaculada Concepción. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Queridos hermanos y hermanas en Cristo de la amada Iglesia en Nicaragua, desde hace tiempo deseaba escribirle una carta pastoral para reiterar una vez más, el cariño que profeso al pueblo nicaragüense, que siempre se ha distinguido por un amor extraordinario a Dios, al que ustedes llaman con tanto afecto Papachú. Estoy con ustedes, especialmente en estos días que están realizando la novena de la Inmaculada Concepción. Me quedo en este primer párrafo que dice: Estoy con ustedes. El Papa le dice a los obispos de Nicaragua, a los sacerdotes de Nicaragua y a la Iglesia Católica de Nicaragua que está con nosotros. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que ha venido ocurriendo. Y ustedes conocen bien lo que yo he dicho aquí del Papa y que, pues, en cada momento, si hace las cosas correctamente, desde mi perspectiva, lo digo. Si creo que se ha equivocado, lo digo. Pero creo que esta carta trae algunos elementos que son importantes de resaltar. Estoy con ustedes. ¿Qué significa eso, Daniel? Yo estoy de su lado. Yo estoy acompañándoles. Estoy sabido de lo que pasa y estoy de su lado. Estoy con ustedes. Sigamos. No se olviden de la providencia amorosa del Señor que nos acompaña y es la única guía segura. Precisamente en los momentos más difíciles, donde humanamente se vuelve imposible poder entender lo que Dios quiere de nosotros, estamos ya llamados a no dudar de su cuidado y misericordia, la filial confianza que tienen en él y también su fidelidad a la Iglesia. Son los dos grandes faros que iluminan su existencia. Volvamos aquí, Doña Erika. Dice el Papa, precisamente en los momentos más difíciles, ¿qué está pasando la Iglesia Católica de Nicaragua en este momento? En esta circunstancia, en esta coyuntura. Los momentos más difíciles, los más oscuros. Donde humanamente, dice el Papa, se vuelve imposible poder entender lo que Dios quiere. De nosotros estamos llamados a no dudar de su cuidado y misericordia. O sea, en este momento que estamos, estoy con ustedes, y en este momento que parece imposible, desde el punto de vista humano, entender lo que Dios quiere, no dudemos. De su amor, de su cuidado y de su misericordia. Sigue. Tengan la certeza de que la fe y la esperanza realizan milagros. Tengan la certeza de que la fe. A ver, de nuevo lo leo. Tengan la certeza de que la fe y la esperanza realizan milagros. Es decir, nos llama a no perder nunca la fe y que el milagro que todos esperamos ¿cuál es el milagro que todos esperamos? Que acabe lo propio, ¿no? Que acabe la dictadura, que se acabe el sufrimiento de la iglesia nicaragüense, del pueblo nicaragüense y que los nicaragüenses podamos de verdad tener paz, estabilidad, que haya reconciliación real, que se acabe este sufrimiento profundo. En el que nos ha sumido este tándem siniestro Ortega Morillo. Tengan la certeza de que la fe y la esperanza realizan milagros. Miremos a la Virgen Inmaculada. Ella es el testimonio luminoso de esa confianza. Ustedes siempre han experimentado su amparo materno en todas sus necesidades y han mostrado su agradecimiento con una religiosidad muy hermosa y rica espiritualmente. Una de esas formas de entrega y consagración que manifiesta la alegría de ser sus hijos predilectos es la dulce expresión, ¿quién causa tanta alegría? La concepción de María. Deseo que esta celebración de la Inmaculada, dice el Papa, les, les obtenga les obtenga el aliento necesario en las dificultades, la incertidumbre y las privaciones. Escuchen bien esto. Deseo que esta celebración de la Inmaculada, que nos prepara a la apertura del jubileo 2025, les obtenga el aliento necesario en las dificultades las incertidumbres y las privaciones. ¿Hay o no hay? Vengan para acá, doña Nike, por favor, en el estudio. Hay acá estudio. ¿Hay o no hay un mensaje? Por eso les digo que había que leerla normal entre líneas y debajo de las líneas, porque aquí el Papa habla de que la Iglesia de Nicaragua está viviendo dificultades, incertidumbres y privaciones. ¿Qué es la privación, amigos y amigas? De libertad, de credo, de fe, de manifestación religiosa, de eh, salir a las calles a, a acompañar a nuestro santo. San Sebastián, San Jerónimo, Santo Domingo, por mencionar algunos. O sea, el Papa dice más si uno le comienza a poner resaltado a sus palabras. Y van a decir a algunos, ¿bien hay brazos sabios, ¿no? Lo que pasa es que el contexto nos lleva a nosotros a tratar de entender lo que el Papa quisiera decir con todas las letras, pero que lo deja ahí para que se entienda. A tal punto ha sido esto que la dictadura le ha dicho a los portales digitales de las iglesias que cuidado están divulgando esta carta. A tal punto ha llegado eso. Es tan importante y de nuevo vuelvo a repetirlo, el Papa Francisco ha cometido una gran cantidad de fallas en relación a Nicaragua porque ha podido hacer un poco más, sí, pero cuando hace las cosas que creo son correctas, pues hay que reconocerlo y esta carta tiene un poquito de lo que nosotros quisiéramos, aunque hay que sacarle, como decimos, punta. Sigamos con la carta. Quiero hacerles llegar mi cercanía y la seguridad de que ruego incesantemente a la Virgen Santa que los consuele y acompañe confirmándolos en la fe. Quiero decirlo con fuerza. La Madre de Dios no cesa de interceder por ustedes. Y nosotros no dejamos de pedirle a Jesús que los tenga siempre de su mano. El Papa está siempre rogando por el padecimiento que la iglesia de Nicaragua está experimentando en este momento. Agrega, caminar juntos, apoyados en la tierna devoción a María, nos hace seguir con tesón la vía del Evangelio y nos conduce a renovar nuestra confianza en Dios. Pienso particularmente en la oración del Rosario en la que cada día meditamos los misterios de la vida de Jesús y María. ¿Cuántas veces incluimos en los misterios del Santo Rosario también? Nuestras propias vidas, con sus momentos de alegría, de dolor, de luz y de gloria, recitando el rosario, estos misterios atraviesan la intimidad de nuestro corazón. Oiga bien esto, porque esta es una frase potente que trae el mensaje. Recitando el rosario, estos misterios atraviesan la intimidad de nuestro corazón. Ahí, donde se cobija la libertad de las hijas y los hijos de Dios. Que nadie nos puede arrebatar. La libertad que nadie nos puede arrebatar. ¿Cuántas gracias recibimos del Rosario? Es una oración poderosa. Venga por aquí, Doña Díkel, por favor, a estudio. El Papa dice: pueden apresar, pueden torturar, pueden desterrar. Pueden desnacionalizar, pero a cada uno de nosotros, a lo interno de nuestro ser, allí, en esa conversación con nosotros mismos, ¿m? ahí, en ese lugar, dice, en la intimidad de nuestro corazón, ahí donde se cobija la libertad de las hijas y de los hijos de Dios, que nadie... Nos puede arrebatar. Somos libres. La libertad vive en nosotros. Por mucho que lo hagan, por mucho que nos quieran quitar la libertad, dice el Papa, ahí dentro de nuestro ser, en nuestro conversar con nosotros mismos, ahí nadie puede quitarnos la libertad. Sigue. Los encomiendo a la protección de la Inmaculada Concepción. Ustedes la han elegido como madre de su pueblo. Así lo manifiesta ese grito sencillo y profundamente confiado. María de Nicaragua, Nicaragua de María. Que así sea. Queridos hermanos, y aquí agrega el Padre, eh, el, el Santo Padre, queridos hermanos y hermanas. Para concluir, recemos juntos la oración que escribí para el jubileo, pidiendo al Señor que nos dé la paz y todas las gracias que necesitamos. Padre que es Padre que estás en el cielo, la fe que nos ha donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de es la que... Tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales. Y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fraternalmente, el Papa Francisco. Hay más de lo que nosotros leemos. Claro, de nuevo, eh, hay que sacarle un poquito de punta, ¿no? A cada una de sus letras. Porque decirlo de otra manera, más explícita tiene como resultado más persecución, más secuestro, más barbarie en contra de la iglesia. Y que, y que, y que yo entiendo, es, es lo que ha tratado de evitar y lo sigue evitando, porque el lenguaje pudo haber sido mucho más explícito, pero nos dice un montón la carta. Nos dice un montón la carta y creo que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y cuando hablo de secuestro, no me, no me equivoco. Aquí está otro secuestro de un sacerdote en Nueva Guinea. Lo dijo Menardo Mairena en su cuenta de X, veamos. Dice Medardo en su denuncia, nos llega información que la policía sandinista secuestró al padre Floriano Seferino Vargas el día de ayer alrededor de las 2 de la tarde después de celebrar la Santa Eucaristía. Actualmente el padre Seferino es párroco de la iglesia San Martín de Porres de Nueva Guinea, diócesis. Bluefields, el padre se encuentra desaparecido, no hay ninguna información de su paradero. Tanto el clero católico nicaragüense como su feligresía están sumamente preocupados por él. Exigimos respeto a su integridad física, dice el mensaje que Medardo Mayrena compartió en su cuenta de X. Aquí. aquí está la fotografía del padre Floriano Seferino Vargas, párroco de la iglesia. San Martín de Porres de Nueva Guinea que fue secuestrado por la dictadura sandinista, de acuerdo a esta información que nos ha dado a conocer Medardo Mairena. ¿Cuántos me gusta llevamos doña Díquela? a esta hora? Cuénteme para yo decir a los amigos cómo andan los me gustas, por dónde están las cosas, por dónde se va el comportamiento. ¿Cuánto Estamos cerca de los 400, 392 me gusta, sígale dando me gusta al programa y no siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. La, plota, la Plataforma de Concertación Democrática Monteverde emitió un comunicado agradeciendo al sistema de integración centroamericana y particularmente los cancilleres de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala y de República Dominicana el no haber aceptado a el canciller de la dictadura, Denis Moncada, como el candidato para eh, ser secretario general de, esa, eh, eh, de ese organismo regional. Veamos la carta que eh, emitió. Y en, la, y en la última parte, también eh, la Concertación Democrática le advirtió a los cancilleres que. La nueva constitución, aprobada por la dictadura sandinista o impuesta por el régimen sandinista que encabezan Ortega y Murillo representa un punto de quiebre en Nicaragua y la región. Dice la CDN considera, la CDN considera que, el, que al aprobar esta nueva constitución, el régimen Ortega y Murillo se autoexcluyó del SICA porque repudió los principios democráticos fundamentales del Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado Marco de Seguridad Democrática y vulnera las bases democráticas que deben rendir en los estados miembros que deben regir, perdón, en los estados miembros, por lo que instó a los cancilleres de la región a evitar que se repita la grave crisis que en el pasado provocó en el Istmo la consolidación de las, de las eh, dictaduras perdón, autoritarias. Eso es lo que indicaba la plataforma, la de Concentración Democrática Nicaragüense Monteverde. En Cuba ha muerto un secuestrado político, Manuel de Jesús Guillén Esplujas, murió en las cárceles del régimen castrista. Fue secuestrado luego de manifestarse en las protestas del 11 de julio del 2021. Veamos cómo lo denunció su madre. Tío, sí, guilla que me lo mataron, que le dieron un golpe y me lo mataron. Los cingados de este país. Me lo mataron los cingados de este país. Me lo mataron. Pero ahí arriba hay un Dios y van a castigarlo. Me mataron un hijo mío. Pero lo tengo vivo aquí en mi... Rosa María Payá, hija de uno de los iconos de la, de la oposición en Cuba, se manifestó de esta manera por esta muerte. Profundo dolor por el asesinato de Manuel de Jesús Guillén Esplugas. A su madre, a toda su familia, mi abrazo solidario y, su compro, y compromiso con la justicia. Su coraje inspira nuestra lucha por la libertad y por su lado. El secretario general de la OEA indica que la muerte de Guillén Esplugas es una tragedia que no debe ser ignorada. Su único delito fue alzar su voz por la libertad durante las protestas del 11 de julio del 2021. El régimen es responsable de salvaguardar su vida en la cárcel. Es imperativo que la comunidad internacional condene este acto y exija justicia para Manuel y todos aquellos que sufren bajo la dictadura en Cuba. Es lo que indicó el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y hablando siempre de Cuba, Leandro Hernández, otro joven opositor que huye de la isla, pero que queda varado en Sudamérica porque de Managua le dicen, usted no puede pasar por aquí. Siguen las dictaduras poniéndose de acuerdo para impedir que los opositores verdad, al régimen cubano, puedan pasar por Nicaragua. Hola a todos, eh, mi nombre es Leandro René Nández Ibarra, soy un joven cubano eh, que ha disentido a las políticas del régimen de, que domina mi país abiertamente y eso siempre me buscó problemas con, con la seguridad del Estado, a tal punto que ahora mismo estoy varado en el aeropuerto de Lima, Perú, porque no, los tentáculos de régimen llegan hasta Managua. Managua es su, su mascota. Entonces estoy en un limbo migratorio porque no puedo salir de Lima y no puedo entrar a Managua. No puedo ir ni siquiera al Salvador, no me dejaron arribar. Es un vuelo con la aerolínea Avianca. Y no me dejan arribar ni siquiera para llegar a El Salvador. Que es, hay que hacer un trasbordo en El Salvador y uno para Managua. Eh, hago este video para que sepan también, para que Latinoamérica aprenda hasta dónde llegan las garras del comunismo global. Así están las cosas. Así se ponen de acuerdo los tiranos. Si As ya huyó de Cuba y no quiere estar ahí, es un opositor menos dentro de la isla, pues deberían de estar contentos, pero no, les tratan de complicar la vida aún fuera, como nos han hecho a nosotros también. Es parte de esa represión transnacional que eh, se ha denunciado eh, de parte de los diferentes eh, eh, opositores, tanto de Venezuela, de Cuba, como de Nicaragua. Recuerde que en Nica, Nacatamalnica, Nacatamalnica.com. Le ofrece el sabor 100% nicaragüense. Marque el 786-488-5553 para que se lo lleven hasta la puerta de su casa. Si quiere ver el menú, aquí está en este código QR que tiene en el cintillo. Entre con su teléfono, vea todo lo que le ofrece la, eh, la, la familia en Nacatamalnica.com y entonces pídalo para que disfrute de los productos y de los sabores. 100% nicaragüenses que se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y también en Canadá. Por otro lado, el expresidente de Estados Unidos y ahora presidente reelecto de este país, que será investido como el número 47 en enero próximo, Donald Trump, le advirtió a los que forman parte del grupo de los BRICS que si siguen... Anunciando que se van a ir en contra del dólar. Y ahí están los, los chamucos de Nicaragua, ahí están todos estos, estos que, que se quedaron rogándole a, a Brasil que los dejaran entrar en la última reunión. Pero bueno, Trump le dice a la gente de los BRICS que si siguen hablando de irse contra el dólar y tratar de afectarlo, tratar de afectarlo le va a implementar. Escuchen esto, vean el, el mensaje. La idea de que los BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos de brazos cruzados y observamos ha terminado. Exigimos que estos países se comprometan a no crear una nueva moneda BRICS ni a respaldar ninguna otra moneda que sustituya al poderoso dólar estadounidense. O se enfrentarán a aranceles del 100% y deberían esperar decir adiós a las ventas a la maravillosa economía estadounidense. Que se busquen otro tonto. No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional. Y cualquier país que lo intente debería decir adiós a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué les parece? Hmm. Bueno. Ahí está Gualmarito, que si el dólar, que no, que si no sé cuánto para papá. Bueno, pues, ustedes delen. Ustedes láncense, que van, van bien. Van bien, vámonos. Por otro lado, en Venezuela, o mejor dicho, hablando de Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, advirtió hoy lunes al régimen de Nicolás Maduro. Que la Corte está trabajando y tomando decisiones para que las víctimas en Venezuela obtengan justicia, al tiempo que pidió la libertad para los menores que han sido secuestrados por esa criminal dictadura. Veamos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, aseguró que su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela avanza sin demora, mientras cuestionó la falta de resultados del Estado venezolano para juzgar crímenes de lesa humanidad antes de que la Corte asuma su jurisdicción. He insistido en mis comunicaciones con Venezuela, en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños. Familiares y amigos de los considerados presos políticos, acompañados de activistas y otros ciudadanos, exigieron desde una plaza en Caracas la liberación de los detenidos, así como el cese de la represión en el país. Que tenga una muestra de humanidad. Que tenga una muestra... De valor a la juventud venezolana. Elizabeth López, familiar de otro de los detenidos, exigió al fiscal Can más celeridad en la investigación al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad registrados durante los últimos años en el país que ya es tiempo de que el fiscal general de la Corte Penal Internacional haga la orden de aprehensión contra Nicolás Maduro Moros, ya que tenemos más de 10 años mostrando ante ellos eh, pruebas contundentes donde se han visto eh, delitos de deshumanidad. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en la Nación, indicó en su más reciente informe que 1.903 personas siguen encarceladas. Por disentir del gobierno, la mayoría de ellas detenidas luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Por su lado, María Corina Machado denunció la brutalidad del régimen de Maduro en contra de la embajada de Argentina en Caracas, donde se encuentran varios de los colaboradores de la oposición venezolana. Escuchemos. Tenemos nuestros colegas en la, asilados en la Embajada de Argentina durante más de ocho meses. Una embajada que está hoy bajo la protección de Brasil porque el régimen expulsó a los diplomáticos argentinos cuando también expulsó a los de República Dominicana. Están sometidos a una situación brutal, sin luz, sin agua. No les dejan ingresar ninguna visita. Son rehenes torturados en territorio argentino en Venezuela. Nuestras familias están siendo amenazadas, nuestros compañeros perseguidos, niños venezolanos torturados en las cárceles. La propia Naciones Unidas ha hablado, a través de su misión de verificación de los hechos, que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es lo que decía María Corina Machado. Maduro, al mejor estilo de asesínica, dice, ya dejen de joder. Las tóxicas. Y a los tóxicos borrachones que viven en Madrid, le decimos, compadre, señora tóxica, si usted no puede dejar de odiar y dejar quieta a Venezuela para que siga su camino de recuperación y prosperidad. Por lo menos no haga daño. Basta. Deje de hacer daño y de conspirar contra Venezuela. El que no quiera ayudar, que por lo menos no joda. Eh, a lo mejor estilo de hace cínica. Ya dejen de joderles. Son igualitos. Y él es agarrado, él no pudieron ni podrán ahí en Venezuela. Es que es la misma. ¿Qué cosa? Ah, sí, es que están comunicados en directo. Entonces el mismo miércoles con, el, con diferente traje, ¿no? La misma, la misma, la misma. Recuerde que don Mario Vallecillo le invita, está acabándose el tiempo para que usted tenga o renueve su seguro. Ahorita que está eh, el periodo de inscripción, recuerde que hasta el 15 de diciembre usted tiene para eh, renovar su seguro y que comience, ¿verdad?, a funcionar el vigor del mismo. A partir del primero de enero. B. Maradoff Insurance y Don Mario siempre están invitándole a que llamen al 305-336-4811 o al 305-439-6524. Cuidados preventivos, chequeos generales, medicamentos recetados, emergencias sanitarias, médicas, hospitalización, laboratorios, especialidades como pediatría, psiquiatría, terapia, embarazo, parto y posparto. ¿Dónde? Encuentra su mejor seguro médico y la asesoría que usted necesita para no cometer errores en Bemaral Insurance y Don Mario Vallecillo. Sí, señor. Marque el teléfono y obtenga su seguro de manera correcta. ¿Cuánto me gusta llevamos, Doña Deik? Ya estamos arriba de los 500. Vamos a ver si ya estamos arriba de los 500. Me gusta, dice Doña que el que a esta hora hemos alcanzado 452. Ya deberíamos estar arriba de los 500 porque tenemos una hora exactamente de estar al aire. Y ustedes deberían atendernos ya arriba de los 500. Una oleada de me gusta a esta hora nos eh, ayudan a subir, subir y subir para que nos ubiquen dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas eh, digitales. Por otro lado, la guerra civil en Siria vuelve a los titulares del mundo. La retoma de rebeldes sirios, eh, incluidos yihadistas en la ciudad de Alepo. Reavivó el conflicto de 13 años en el país. Irán y Rusia, qué raro, ¿no? Expresaron su apoyo al tirano sirio Bachar al-Assad. Veamos esta nota de la Voz de América. Grupos liderados por Hayat Tahir al-Sham, una organización rebelde siria designada como terrorista por Estados Unidos, entre otros, incursionaron en Alepo, la segunda ciudad más grande del país. Un hecho que asegura la oposición se dio gracias al cese al fuego en Líbano, momento que consideraron el más pertinente en medio del conflicto en Medio Oriente. Eso ocurrió por la justicia, la libertad y la democracia. Ocurrió para permitir que el pueblo sirio elija a sus líderes políticos mediante elecciones libres y justas, y para que estos líderes también rindan cuentas. El gobierno sirio liderado por Bashar al-Assad respondió militarmente con el apoyo aéreo de Rusia, mientras Irán, otro de los actores clave que respaldan la permanencia en el poder de Assad, aprovechó para lanzar acusaciones contra Estados Unidos e Israel. Ellos han alentado a esos grupos a perturbar la seguridad de Siria con el objetivo de desviar la atención de los crímenes del régimen sionista en Palestina y el Líbano y compensar las derrotas sufridas. A manos de la resistencia. Estados Unidos, entre tanto, insiste en no tener ninguna injerencia en lo sucedido. Nada ha cambiado en lo que respecta a nuestra política. Al-Assad es un dictador brutal, con sangre en sus manos, la sangre de civiles inocentes dentro de Siria, la sangre de su propio pueblo en sus manos. En última instancia, lo que queremos ver es un proceso político en el que el pueblo sirio pueda determinar quiénes son sus líderes. Turquía, tras reunirse con Irán, reiteró su apoyo al gobierno sirio y acordó un trabajo conjunto que pueda devolver la calma al país tras los bombardeos que dejaron a miles de civiles desplazados. Laura Sepúlveda, voz de América. Vamos a ver qué pasa con el dictador Bashar al-Assad, que ha visto horas oscuras durante el fin de semana en esa rebelión de sirios, incluidos yihadistas, que han eh, llegado hasta la ciudad de Alepo. Allá en Siria. Y para cerrar las internacionales e irnos a la entrevista con Arturo Macfield, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se comprometió a no indultar a su hijo, pero sabido de que en un poco más de un mes entregue el poder, mandó al carajo ese compromiso porque hoy anunció que no aguantó la tentación de eh, quitarle los pesos de encima a Hunter Biden, a su ovejita negra. Washington, D.C., primera semana de noviembre. En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca responde sobre el asunto Hunter Biden, hijo del presidente hallado culpable en junio por tres cargos federales en un caso de posesión de armas y también confeso en septiembre por evasión fiscal en otro caso penal. Por otra parte, su hijo Hunter está a punto de ser sentenciado el próximo mes. ¿El presidente tiene intención de indultarlo? Ya hemos respondido a esa pregunta muchas veces y nuestra respuesta sigue siendo... No. un rotundo no que sentaba la posición del presidente Joe Biden al menos en campaña. No voy a hacer nada, dije que acataría la decisión del jurado y lo haré, no lo no indultaré. No. En junio Joe Biden todavía era candidato a la reelección presidencial antes de dar paso a Kamala Harris, pero ahora tras la victoria electoral del republicano Donald Trump y a menos de 15 días de dos audiencias de sentencia programadas, el presidente saliente cambió de opinión sobre su hijo. Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta. Los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran a atacarme y oponerse a mi elección. Ninguna persona razonable que examine los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue elegido solo porque es mi hijo. Y eso es un error. Una vez notificado el indulto a los jueces, tanto la audiencia por el caso de posesión de armas como la audiencia por evasión fiscal podrían ser anuladas. Ninguna persona razonable que haya examinado los hechos de los que lo acusan concluirían que no es porque, por otra cosa que porque es mi hijo. Ninguna persona razonable, de verdad. Yo entiendo que los padres... No queremos ver en dificultades a nuestros hijos. Eso es una realidad, ¿no? Creo que todos compartimos, todos los que somos papás compartimos eso. Pero si nuestros hijos cometen errores, deben responder por ellos. Y eso comienza incluso desde la casa, cuando los estamos educando. Ah, ok, te portaste mal, hiciste lo que no debías de hacer. Entonces tu escarmiento es este. No vas a jugar Playstation, no vas a ir a al parque con tus amigos, si te gusta jugar fútbol, no vamos a jugar fútbol esta tarde. O sea, y en este caso, Hunter Biden llegó, compró un arma, y además de eso, o sea, sin el permiso, y además de eso, mintió cuando dijo que no había consumido drogas, y se había consumido la computadora que tiene 10.000 cosas. Yo entiendo al presidente Biden en su deseo de que a su hijo no le caiga la justicia. Pero calificar esto de un hecho político es una cosa que realmente es patética y es repulsiva. De verdad que sí. Bien. Vamos a la pausa comercial. Antes, estamos en diciembre y comenzamos con el conteo de nuestros Patreon de diciembre. Ya tenemos los 6 de noviembre, doña al final fueron 6 en noviembre. Necesitamos los 5 de diciembre para cerrar el año, como decimos, full en nuestras aspiraciones, en nuestras metas. Así que súmese a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca, café con voz y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Desde tres dólares mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa. Así que lo invitamos a que esté con nosotros y con la gran familia de los Patreon para que los dictadores se den cuenta de que el, que se den cuenta de que el respaldo a los medios independientes y particularmente a Café Con Vos es grande de parte de los seguidores y la gente que le gusta escuchar noticias, saber noticias, comentarios, análisis, entrevistas que le dicen de la verdad lo que está ocurriendo en Nicaragua. ¿Cuántos me gusta, Doña Díquel. ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos me gusta? Dice Doña Díquel que estamos en 500. 510 me gusta. Sigámosle dando me gusta al programa. Vamos con Arturo Macfields, periodista, exembajador embajador eh, ante la OEA. Vamos a estar hablando con él sobre la diplomacia chamuca que es rechazada y otros temas que tienen que ver con Nicaragua eh, y el mundo luego del corte comercial. Quédese por ahí que ya regresamos. La Navidad es tiempo de unión familiar, pero para miles de nicaragüenses será de nostalgia y añoranza. Quienes se quedaron lloran por el que partió en busca de un futuro mejor. Mientras tanto, los que se fueron sueñan con el hogar y el abrazo de los que dejaron atrás. Saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.